Que Keisha Bautista Matos cumpla la medida de coerción en la cárcel Najayo Mujeres hasta que se disponga apertura a juicio y se tome la decisión definitiva sobre el caso que pesa en su contra. El hecho se produjo el 25 de diciembre de este año en la calle Primera, número 223, en el sector Sinaí, en la caleta Boca Chica. Según el expediente, la tragedia ocurrió cuando la imputada Bautista Matos salió al colmado a las 11 de la noche, dejando solos en el interior de la vivienda a sus hijos menores de 2 y 3 años respectivamente.